En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7770. A 2 semanas de su surgimiento, integrantes del Grupo de Autodefensa de Aquila, Michoacán, aseguran que no dejarán las armas hasta que el gobierno les garantice la tranquilidad y el destierro del crimen organizado. Pues, nomás que el gobierno se haga responsable de esto y entregamos las armas. Pero tienen que responderle al pueblo. Lo que buscamos con este movimiento es que vuelva la tranquilidad a nuestro pueblo, a nuestra comunidad de Aquila, porque pues el crimen organizado, haz de cuenta que ellos ya tenían varios años aquí tomando posesión, extorsionándonos con lo que tenemos, pagando nosotros cuotas pues muy grandes. Pese al operativo efectuado la tarde-noche de lunes, según los propios autodefensas, hay más de 200 personas armadas que, aunque con miedo, dicen estar dispuestos a defender su municipio. Ahorita más o menos contamos con gente armada como de unos 200 personas, ¿verdad? Armadas. Ahorita pues aquí se ven poquitos, pero se organizan para cuidar aquí las entradas del pueblo. Luego también con las patrullas que era de la policía, se hacen rondines. Armados y con todo tipo de armas, los integrantes de este grupo de autodefensa no han impedido que la presidencia municipal trabaje de forma normal, aunque sin la presencia del alcalde, quien dice no les ha demostrado su apoyo. Luego de que decenas de elementos de la Policía Estatal, Preventiva, Ministerial y Ejército hicieron presencia en Aquila, en el pueblo se siente una tensa calma. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.